Hola, mi nombre es Magali Ayala. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bagaña. Y esto es Entre Culturas. Una inquietud que teníamos los dos, tratar de experimentar hablando sobre nuestras culturas. Digo, los dos somos mexicanos, por así decirlo, pero una chicana, un 100% mexicano y unidos por las culturas. Aunque realmente esa es una parte de la razón que estamos grabando esto, porque siento que, aunque, por ejemplo, tú que estás en México, ¿verdad? Vives en Guadalajara, me identificas a mí como mexicoamericana o chicana, y yo, sin embargo, me he sentido toda la vida súper mexicana, 100% mexicana, porque yo nací en Guanajuato y sí estuve allá, creo que hasta el kinder o un ratito en primero, pero realmente eso no. Ya va. Es que sí eres chicana. Sí, por eso es lo que iba a decir. Que ahora me estoy dando cuenta que sí. Sí, eres chicana. Pero ya, dije. Eres una chicana muy mexicana. Yo crecí en Estados Unidos. Desde muy pequeña me trajeron a Estados Unidos. Aquí, pues, he crecido, he vivido la mayor parte de mi vida. Anteriormente fui reportera de televisión, de noticias. Y ahora, pues, estoy dedicándome a las relaciones públicas, que también es una de las licenciaturas que obtuve en la universidad. Ahorita también tengo proyectos independientes y pues así estoy emocionada de hacer este podcast con Dani, porque ya es algo que tiene bastante tiempo. Yo soy Daniel Magaña, felizmente mexicano, orgullosamente mexicano. Crecí en Guadalajara, Jalisco, orgullosamente tapatío, tierra donde se dan los hombres, unos con otros. Chistecillo. Pues ya, o sea, tengo una licenciatura en medios audiovisuales, tengo una especialidad en publicidad y pues básicamente es como mi formación académica. El propósito del podcast es un propósito muy bueno. Me interesa bastante explorar esto de estar entre culturas, que realmente es lo que se vive mucho en este país debido a la migración de personas que se vienen a México, no nada a Estados Unidos, no nada más de México, pero de otros países de habla hispana. Claro, principalmente ese es nuestro objetivo. Tal vez confrontar, o no tanto confrontar, sino pues Explorar y en base a nuestras vivencias, personas que crecimos y vivimos en México y personas que viven en Estados Unidos, que tienen sus raíces en México. Y también pues creo que es padre porque creo que es realmente lo que nos ha pasado al conocernos más. O sea, este es un espacio para conocernos más los mexicanos que viven en México, que crecieron y viven en México de toda su vida. Y personas como yo, que somos mexicoamericanos, chicanos, que somos mexicanos también, que amamos nuestra herencia cultural, nuestro país, nuestras raíces, pero realmente sí crecemos en Estados Unidos. Y aunque yo creo que yo antes no lo quería ver de esa manera, sí soy mexicoamericana y sí hay diferencias, ¿no? Pero es bueno conocernos y conectarnos. Esa es la parte importante. O sea, checar que finalmente nuestras raíces son mexicanas, pero pues hay mucha diversidad de culturalmente hablando. Entonces, eso está padre y creo que es lo que he descubierto al tener tiempo estando, yendo y viniendo a los Estados Unidos y conociendo más gente chicana o pocha, que creo que no es peyorativo, no es. Creo que algunas personas sí se pueden sentir ofendidas, así que desde ahorita decimos que lo que se habla aquí no es con manera. Con el afán de ofender a nadie. Defender ni nada. Sino nada más nos estamos expresando, somos amigos aquí, no hay pecs para nada. Claro, claro. Nada más sí, o sea. Sí, siempre con todo respeto. Sí, con todo respeto. También yo creo que depende de cómo lo dice alguien. Sí, claro, el contexto, sí, la intención con la que lo digas. Pero, no, digo, en México siempre utilizamos el término para las personas que sus padres son mexicanos y han crecido o nacido, sí. Su educación, básicamente tu educación ha sido aquí en los Estados Unidos y toda tu vida, digo, has viajado mucho a México y viajas constantemente a México y te gusta, te encanta la cultura, no es tanto como que te gusta el chicken y que... No, pues también le entro a las carnitas y a todo lo rico, ¿verdad? Sí. Es como las generaciones, como ahorita está el caso muy, muy, muy reciente de estos chavos que cometieron el grave error de hablar mal de la comida de México, de la cultura de México. Y creo que,
No sé si cancelarlos es como lo ideal o lo que debimos de hacer o debieron de hacer, porque pues son unos chavitos inexpertos y tontos, tal vez, y muy mal manejados. Ya que tocaste lo de los artistas que pues ahorita están siendo cancelados, la verdad a mí no me alegra que los cancelen, nada más que en un punto de relaciones públicas o media relations, que es a lo que me he dedicado ya los últimos casi 2 años. Claro. Yo no entiendo cómo a ese nivel ya que llegaron no tienen un buen representante que los haya llevado a la Ciudad de México a explorar lo mejor de la Ciudad de México, tal vez a darles un tour mejor o exponerlos a la cultura y todo lo rico de México. Si, tan siquiera, o sea, en la Ciudad de México demasiadas cosas padres. O sea, no entiendo cómo no invirtieron, ¿verdad? O si es que tienen representante o media relations, ¿cómo no les cómo no les invirtieron ese tiempo para explorar lo bonito y lo bueno que es México? Simplemente. Yo sinceramente no creo que sea eso. ¿No? La verdad es que no creo que sea eso. O sea, simplemente los chavitos, pues, lo subieron a una tabla, se medio falsearon, o sea, se les fue el... Tal vez. Se le fueron las tablas y, no sé, o sea, fue un error garrafal porque no pueden conducirse así y hablar a lo pendejo, literal. Sí. Ante las cámaras y hablar mal de nuestro país, o sea, literal, lo que la gente, por lo que la gente los canceló es por eso. O sea, somos los que le están dando, los que lo siguen, pues. Sí. Son los que les dan de tragar. Tienes razón, mira, la verdad también, o sea, vuelvo a lo mismo, no puedo creer que su representante o que no tengan un team de media relations que los haya aconsejado mejor o preparado mejor, pero a la misma vez se ve en otro video de la cantante, de la chava, que también en otro live en TikTok con una tiktokera de México, se pone a decir que ella solamente habla español cuando ella quiere y todo. Y realmente, o sea, en una opinión de relaciones públicas no puedes hacer eso, es un suicidio de carrera realmente, porque elegiste cantar para un público en español, elegiste regional mexicano. ¿Cómo no vas a hacerte así como... ¿Cómo no vas a hablar español o nada más lo vas a hablar cuando tú quieras, cuando se te dé la gana? Ojo con eso, ¿verdad? Es lo único que voy a decir. Y hablando de Selena, que la traigo el día de hoy, es que ponte, o sea, a ver el ejemplo de Selena. Ella se desvivía por hablar español. Ella se desvivía por... Y lo perfeccionó con el paso de los años, perfeccionó. Y porque al principio su español era muy malo. Muy mochito. Muy mocho. Pero ella se desvivía por su público en México, su público de habla hispana, o sea... Su público chicano, ¿no? Sí, o sea, por todos. Y cuando iba a México, ella quería asimilarse más a los mexicanos. Quería hablar más español. Entonces, ahí sí como que dices... Se les perdona, no soy quién, ¿verdad? Sí, bájanle 5. No, es que seamos quién o no, pero que sí. que no mamen, que le bajen 2 rayitos a su... Porque no nada más es por la comida, sino que es la es que manera. Es la actitud. No es lo que dijo, es cómo lo dijo. Sí, es cómo lo dijo. Y también el hecho de que, güey, vas a cantar para un público mexicano que escucha... vas a cantar regional mexicano para mexicanos. No nada más mexicanos, pero hispanos que hablan español. Muchos de ellos no van a hablar inglés. No te van a entender el Spanglish, que si tú bien sabes que aquí hablamos Spanglish todo tiempo. Todo el tiempo, pero tú, si alguien te pide, hey, vamos a hacer esta entrevista en español, pues vamos, le hacemos lo mejor que se pueda. Y fíjate, también, perdón, sí, ¿no? Tú lo acabas de decir, el Spanglish, mucha gente lo está, siempre lo critican, o sea, ¿por qué no hablan un idioma? O uno o el otro. Y creo que yo llegué a decir eso, ¿no? O sea, simplemente mi familia, mis primas, literal, de que te hablan 3 palabras en inglés, 4 en español, 3 en inglés, 4... O sea, y era como, oh my God. Pero luego te das cuenta que es parte de la cultura. Que ya es otra cultura. Y lo respetas porque de verdad es como, ay, güey, ya. O sea, ya estoy muy familiarizado y yo sé que es parte de la cultura. ¿Sí? Es parte de la cultura chicana, como tú dijiste hace unos minutos. O sea, literalmente eres de aquí y eres de allá. Entonces... perteneces a las dos culturas y es tu mundo, y así lo hablas. Es que es algo inevitable, la verdad, cuando estás entre dos culturas, se te sale, o sea, cuando es por trabajo así, pues, estás en línea, ¿no? Como a lo más que se pueda voy a hablar, o ya sea uno o otro, pero lo que también pasa es que con el paso del tiempo,
cuando eres bilingüe, a veces lo que pasa es bilingual, porque ya después ni en español ni en inglés te acuerdas de las palabras que quieres decir, o se te van partes de los dos, y por eso el Spanglish es como súper fácil para nosotros. Sí, sí, sí. Y está padre porque, por lo menos con ustedes, siempre están practicando el español. O sea, la mayoría de las conversaciones, las que tienen raíces mexicanas, es en español. Sí. Por lo menos cuando yo he visto. Ya cuando están ustedes, ya sí que no sé. Y algo bien importante, yo creo que también, no sé si lo has notado, es que cuando estamos con personas que sabemos que nos están visitando de México o así, tratamos, o sea, realmente lo más posible, el mayor tiempo posible. Porque ahí entra la calidez de ser humano. De ser inclusivos, de asegurarnos de que todo el mundo se siente parte de la conversación y todo. Sí. Entonces, si de repente se nos sale así, es por costumbre, pero... Sí, claro. Sí, y yo creo que ser inclusivos va por... O sea, van de la mano. O sea, ya sea que nosotros estemos en México visitando... Que también nos incluyan, y como por ejemplo, no sé, de su slang de allá, que nos expliquen qué significa y todo. Igual acá... Pero sí. Tal vez uno lo percibe como gente que no es de aquí ni de allá, pero creo que te das cuenta con el paso del tiempo que es todo lo contrario, que es tan de aquí y tan de allá, y está chido, y está padre, y está padre la visión que tienen ustedes, y está chida la cultura, porque a veces siento que son más mexicanos que ni nosotros. ¿Sí? Porque simplemente en una reunión, o sea, uno como mexicano que vive en México... Puede ser una reunión X, sin embargo, ustedes todo lo quieren hacer, trasladarlo a México. O sea, no sé si me explico. O sea, toda la cultura tiene... Simplemente nuestras reuniones están integradas al 100% de personas que tienen que ser mexicanas. Y no sé si es porque de verdad logran... ¿Será que uno ama lo que no puede tener cerca? Tal vez. Porque de verdad, o sea, estamos en Estados Unidos. Y es una comunidad como muy amplia, pero muy conectada y muy agradecida con sus raíces, y está padre. Como personas que yo sé que fueron a Estados Unidos, de México se fueron a Estados Unidos a buscar un mejor futuro. Sí. Sin embargo, traen muy arraigado como esta parte de los recuerdos, sus familiares que dejaron atrás. Entonces es como llevarse a donde ellos están viviendo, es esa parte de México. O sea, conozco mucha gente que literal vive como si viviera en México, en su rancho. Creo que se hace eso porque... Es una manera de sentirse cerca, claro, a tus raíces, totalmente, a tu tierra, hasta nostalgia, ¿no? Sí. Por tu familia o lo que dejaste atrás. Sí. Por eso yo pienso que también muchas veces es eso, de que amamos demasiado que lo queremos tener cerquita, que lo convertimos, o sea, lo que hay aquí lo convertimos en eso, ¿no? Totalmente. Pero pues finalmente el punto de nosotros, o en mi punto al venir aquí, es de verdad venderles a ellos la idea de que México es un excelente país. Y por más que haya mucho amarillismo y por más que haya... se habla mucho de la violencia, del narcotráfico, de 20,000 cosas malas de México. Y en cierta medida es cierto, porque sí hay muchas cosas que están mal, pero güey, ¿qué país no está mal y qué país no tiene cosas malas? Pero sentirte orgulloso de tus raíces, y eso me encanta, y más con ustedes, con el grupo que tenemos de amistades, que sé perfectamente que sienten muy orgullosos de sus raíces, sé perfectamente que les encanta México y pues si yo puedo aportar y puedo venderles la idea de que de verdad nuestro país es increíble, adelante, ¿no? Y realmente sí lo es. Yo, uno de mis grandes sueños, tú sabes, es vivir en México. Me encantaría vivir en México por motivos ahorita de proyectos y trabajos, pues no se ha podido, pero eso todavía es un sueño, una meta en mi vida. Yo realmente que viajo constantemente a México me doy cuenta lo rico que es el país. No nada más, o sea, en cultura, pero sino que también la economía. O sea, yo pienso que muchas personas que no conocen México bien se han de imaginarlo como en esas películas que le ponen el filtro sepia, ¿no? Como que están en el desierto y así, pero no es nada que ver. México, país moderno, tiene todo, tecnología, cultura, industria, gastronomía. La gastronomía, sí, lo mejor, sí. Increíble. Súper, súper bien. Entonces, sí, como decía, es una buena oportunidad para que, por ejemplo, las segundas generaciones o terceras generaciones de mexicoamericanos conozcan un poco más lo que realmente es México en la actualidad, al igual que los mexicanos que viven en México conozcan un poquito más a los mexicoamericanos, o 200 percenters, como se dice ahora, y yo
Creo que traigo, o sea, tengo a Selena el día de hoy. Lo hice a propósito porque, pues, ya sabes, una mexicoamericana legendaria. Un representante no podría haber. Right, y estando en Texas, más que nada. Pero no, sí, es que realmente yo siento que yo sí he tenido como ese. Ayúdame, Dani. Ese dilema creciendo, como que yo todo quería, o sea, identificarme como mexicana de México, y pues realmente no es así. Creo que últimamente ya estoy más, ya se me abrió más la mente a que no, o sea, soy mexicoamericana y sí estoy orgullosa de mi background, o sea, de mis experiencias, claro, de mis vivencias. Creo que más bien lo mío era como de que cuando, a raíz de la inmigración, muchas personas y los hijos de inmigrantes, así como yo, o personas como yo que inmigramos a este país, de repente sentimos como que no soy ni de aquí ni de allá. Claro. Entonces, por eso siempre estamos como entre culturas, ¿no? Y tú, quizás yo, creciendo, quería como que asimilarme más, identificarme más con una, cuando realmente tengo dos culturas. Dos. Tengo, claro, dos. Y por eso, 200%er, americana, mexicana, aunque yo siempre voy a sentirme más mexicana que americana, ¿no? Pero, o sea, es válido sentirte orgulloso de pertenecer a dos culturas. Claro. Y que ya realmente no eres nada más, o sea, no eres nada más mexicano ni americano, güey. Eres una nueva cultura que es. O sea, acá, yo creo que mi percepción de niño, adolescente y edad madura era de que los pochos, chicanos, mexicoamericanos eran lo peor que podría existir. Y aún así, creo que tengo mis ciertas dudas o tengo mis. Hay ciertas cosillas, porque yo sé perfectamente que hay personas mexicoamericanas que se sienten muy, muy. ¿Muy americanos? Sí, que se avergüenzan de sus raíces, ajá, que están en contra de sus raíces. Y yo sé que si tú llegas, Magali, y otra persona llega que no tiene el mismo amor que tiene por ti por México, te va a poner el dedo y te va, si es, no sé, una policía o sí pasa, alguien. Sí. Sí pasa, y sí lo he visto. Sí, sí hay. Y de verdad son los primeros que te dan el chingadazo para que te caigas. Siento que más que nada eso es falta de cultura, falta de, sí, totalmente, de amor, o sea, son personas que no están tan cultas, ¿no? Claro. Que no saben lo padre, como ya dijimos, ignorancia, que no saben lo padre y lo rico que es México en varios aspectos. Creo que les hace falta eso, y como no tienen ese conocimiento, se les hace más fácil amar y querer asimilarse más a la parte americana, ¿no? Y es la parte de avergonzarse también de sus raíces. ¿Sí? Y creo que eso ya forma parte de una educación o falta de educación por parte de los padres, los abuelos o. Sí, bla, bla, o, bla, o de, ¿no?, que ya se perdió, ¿no? Claro. La cultura entre las generaciones y el tiempo que están en Estados, sí, totalmente, Unidos. Sí, yo creo que en la actualidad, bueno, en mi punto de vista, digo, es como una opinión muy personal. Creo que en este momento, el momento que está viviendo México es muy importante y es un parteaguas. Y eso también es como la parte de la inquietud donde nace este proyecto para hablar bien de México, para hablar de la realidad que está viviendo México, la cual nos hace sentir muy orgullosos, y a mí me hace sentir en lo particular muy orgulloso de viajar por mi país y darme cuenta que hay muchos extranjeros, Europa, Estados Unidos, que se enamoran de nuestra cultura, que se enamoran de nuestras tierras, que se enamoran de la gastronomía, de la gente, se enamoran de absolutamente todo. Y eso a mí lo personal me hace sentir muy orgulloso, yo sé que perfectamente que a ti también. Y es eso, simplemente hablar y que alguien que esté de este lado o del lado donde esté, se sienta, pues, enamorado como estamos nosotros de México. Claro. De nuestra cultura. Y creo que también lo importante es conectarnos. O sea, ¿qué importa, claro, si estás de aquel lado del charco o de este lado del charco? Y bueno, eso también creo que es una conversación importante para las familias, ¿no? De abordar en casa con sus hijos y con las nuevas generaciones, para que no se pierda ese amor y esa herencia por la cultura mexicana, por el país, ¿no? De nuestras raíces. Claro. Y estamos hablando de generaciones. Sí. Y ahorita, afortunadamente, las personas que todavía estamos en los 30, que ya tienen hijos, pues ustedes ya la libraron. Ustedes ya están como muy inclinadas hacia México, muy enamoradas y muy familiarizadas con la cultura mexicana. Ahora es parte de inculcarles a sus hijos ese pinche amor por el país, ¿no? Ese amor por la patria, ese amor por sus raíces. Y creo que desde niño lo vas haciendo. Digo, yo te conozco y yo sé que
tus papás orgullosamente mexicanos y tus papás les inculcaron a ustedes. Sí, eso no se perdió y realmente, o sea, sí es difícil, para ser sinceros, yo creo que ya con el día a día, la rutina en Estados Unidos es difícil, ¿no? También como a veces me imagino que para algunos padres dedicar ese tiempo, ¿no? Vamos a tener esta lectura de historia de México o cosas así, ¿no? Cositas así para ir como building up, para ir como fomentando, construyendo esa sabiduría, ¿no? Del país y todo eso. Pero sí creo que es algo súper importante de hacer, sí. Al igual como de tener la mente abierta a otras culturas, a otros estilos de vida, es súper importante. La gente, yo creo que la gente de México sobre todo es lo más bello. Sí, claro. Una hospitalidad que yo creo que no la encuentras en otra parte del mundo. Increíble. Sí, definitivamente. Sí, somos lo mejor. Los mexicanos. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, pues... Bueno, este es el piloto nada más. Esperamos que nos escuchen. Vamos a explorar mucho de lo que es este choque, ¿no? Este choque cultural de estar entre dos culturas, de cómo es la vida de las personas que estamos en un país y en otro y experimentando dos culturas a la misma vez. Claro, pues es más que nada es eso, tratar de explorar y pues echarnos porras, tratar de investigar, tratar de aportar algo. Si algo les sirve en nuestros comentarios, pues qué chingón. Y si no les sirve, pues... Déjenos saber qué quieren escuchar. Sí. Ajá. Igual. Esto fue Entre... Culturas. No sé si está muy pendejo.